¿Qué supone el fuego para ti? Es en realidad un arquetipo. Todos los seres humanos lo tenemos muy arraigado en nuestro ser. Gracias al fuego hemos podido cocinar alimentos, fabricar utensilios, calentarnos, incluso protegernos y defendernos. También hemos podido atacar y conquistar, limitar, arrasar los bosques, montañas. Con todo esto lo que quiero decir es que el fuego puede ser un gran aliado o un gran enemigo. Todo depende de la mano que mece esa cuna. Con las personas fuego ocurre lo mismo. Son grandes líderes natos, con carisma, tienen generalmente una mente abierta hacia los demás y son personas positivas normalmente. Hacen sentir ese calor que llevan dentro y tienen grandes dotes de comunicación. Siempre tienen alguna idea nueva en la cabeza y saben encontrar la fuerza para comenzar de nuevo. Así son a grandes rasgos las personas fuego. Si tu año de nacimiento termina en un 6 o en un 7, entonces perteneces al elemento fuego. Es decir, si naciste, por ejemplo, en 1976 o en el 87, etc., eres fuego. Para hablar de las personas fuego tenemos que mirar mucho más detrás de todo ese dinamismo, optimismo que les define. Siempre me gusta que para entender bien a un elemento pienses en lo que caracteriza a ese elemento. En el caso del fuego, a veces con una ráfaga de aire puedes hacer que se produzca un incendio que arrasa con todo. Y si el fuego está muy prendido, no basta con echar un poco de agua, sino una gran cantidad para lograr apagarlo. Esto puede traducirse a las personas fuego como tendencia a imponer sus ideas, tener agresividad o tendencias autoritarias. Cuando entran en conflicto pueden llegar a un extremo de ira destructiva. No solo consigo mismos, sino también con los demás. O puede incluso actuar como lo hace el propio fuego una vez arrasó ya con todo, implantando oscuridad, dejando detrás pues es un frío único. Pero estos son los rasgos a gran escala. Antes de entrar a hablar en más detalle sobre las personas que son fuego, te recuerdo que la teoría de los cinco elementos o los cinco movimientos, la que engloba a cada movimiento que estamos viendo de esta serie, todos y cada uno de nosotros también tenemos presencia de este elemento, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra psique, ya sea en mayor o en menor medida. Según esta teoría, estamos formados por los cinco elementos. Así que cualquiera podemos tener un desequilibrio en este elemento fuego. Ser una persona fuego significa que predomina en ti este movimiento y que gran parte de lo que suceda en tu cuerpo y en tu mente será probablemente influenciado por tu terreno básico, el fuego. Aclarado esto, vamos a entrar en más detalle ahora. El fuego puede ser muy rápido en extenderse. Su tendencia es la de ascender, subir, pero es igual de rápido en apagarse y descender. Si has intentado alguna vez encender un fuego para una hoguera, sabrás de lo que te estoy hablando. Esta característica propia del fuego hace que exista una falta de armonía emocional con altibajos. Generalmente, el fuego tiene energía yang, muy yang. De los cinco elementos es el más yang de todos, pero esta condición, la de ser tan yang, hace que de forma natural haya que contrarrestar con fases más yin. Es decir, pasa de estar eufórico con mucha actividad a estados de quietud total y apatía. Podría decirse que es una persona pues con más papeletas para tener estados depresivos. Si tienes tu fuego en desequilibrio, es muy sencillo que te quemes con más facilidad. Me gustaría que entendieras bien esto. El fuego en la medicina china es el gran yang. Esto tiene una relación muy directa con los excesos. Cuando no hay una armonía, hay tendencia a la
hiperemotividad, hipersensibilidad, hiperactividad, etc. Cuando decimos hiper, significa superior o mayor de lo normal. Si tienes tu fuego con una gran actividad, estarás con euforia, muy excitable, con nerviosismo, alegría máxima, emociones con el volumen subido, como me gusta a mí decir. Esta forma de reaccionar puede irritar a algunas personas que te rodean porque les resulta demasiado intenso. Es decir, puedes llegar a quemarles con tanta intensidad. Es por esto que las relaciones que suelen tener las personas fuego son más bien relaciones intensas y fuertes, pero también muy brillantes. Pero como vimos, así como sube el fuego, también baja. Así que también hay momentos de soledad o de quietud que necesitan tener para mantener su equilibrio. Cuando el elemento fuego está en exceso, también se puede ver un carácter celoso, impulsivo, tremendamente pasional, bastante autoritario, egoísta, les gusta dominar y suelen estar nerviosos. Pero si el elemento fuego está en insuficiencia, las ganas de vivir se van. No hay motivación o ilusión por las cosas y acaban llegando a pensamientos pesimistas. Estar en exceso significa que tienes más energía de la cuenta en este elemento. Y estar en insuficiencia, pues es que no tienes suficiente energía en este elemento. Bien, tal vez estés pensando que ser una persona fuego no es tan agradable, por lo que acabo de contar, pero no es así. Una persona nacida bajo la influencia del fuego es en realidad una persona positiva, creativa y siempre da lo mejor de sí, con mucho entusiasmo. Y esto es una gran característica. El fuego en equilibrio es activo, son personas audaces y especialmente apasionadas. Y otra característica que les define es que se involucran en todo lo que hacen con amor y con un ardor especial. Toda esa energía que tienen es un instrumento bellísimo que sirve para nutrir también a quienes están cerca y a quienes carecen de esa energía. El fuego se propaga, por así decirlo. Además, da calor en el hogar. Y esto me lleva a una parte importante del elemento fuego. Ya vimos en los otros vídeos de la serie que cada movimiento tiene un alma, es decir, un espíritu concreto. En la madera es el denominado Hun, en el agua es el Si, etc. Pero no es un alma como nosotros lo podemos entender o un espíritu como estamos acostumbrados a definirlo. Es un concepto algo abstracto para nosotros y muy difícil de hacer entender. Pero intentaré llevarlo a nuestra cultura para que lo logres encajar mejor. Esta es la parte más compleja que creo que tiene el fuego. Compleja de hacer entender también. Y he estado pensando mucho en cómo explicarlo de forma sencilla, porque la clave que define verdaderamente a este elemento es este. Veamos. El alma del fuego se llama Shen. Shen en español suele traducirse por espíritu, mente, psiquismo, en fin, términos aparentemente diferentes entre sí que más bien confunden y que tienen en ocasiones connotaciones culturales que los hacen todavía más difíciles de asimilar. Se traduce por todos estos términos porque en realidad en chino, Shen significa todo eso y muchas otras cosas más. De ahí nuestra confusión a la hora de estudiarlo. Pero en realidad, cuando estudié medicina china, me pareció una de las partes más interesantes de este elemento. En verdad, en medicina tradicional china, dicen que la traducción más adecuada para Shen puede ser mente. Que su espíritu es mente. Pero la verdad es que la medicina tradicional china de verdad, sin filtros, es decir, la que aún habla de elementos que hoy en día se considera superstición o misticismo, entienden al término Shen como lo que a nuestros ojos veríamos como un conjunto de procesos que se pueden desarrollar en niveles más sutiles.
que van desde las emociones y pensamientos, incluyendo hasta lo que nosotros podemos entender como alma. Es decir, y esto lo digo yo, no los libros de medicina china, en mi experiencia entiendo al Shen como el espíritu o energía que nos hace humanos. Nosotros necesitamos dividir en tres definiciones para la palabra Shen para lograr acercarnos a su verdadero significado. Una sería la mente, entendida como pensamiento, conciencia, autoconciencia, memoria, etc. Pero también sería el espíritu, entendido como todo lo psicoemocional, y a ello se le suma la esencia o vitalidad, es decir, ese algo que se tiene, tan difícil de definir, pero que somos capaces de detectar en otras personas y que se aprecia en características como el brillo de la mirada de alguien, la expresión, ese estar vivo. Todo eso junto es el Shen. Los textos clásicos dicen que el espíritu reside en el corazón, en el cerebro y en los dos sitios. Así que, entendiendo esto, vemos que el Shen es quien anima a ese conjunto que somos de lo psíquico y lo físico. El Shen representa nuestra labor en la Tierra, es la conciencia que organiza las misiones que tenemos. Nuestro Shen se asienta en el corazón, es también llamado el espíritu del corazón y es responsable de muchas actividades mentales, como el pensamiento, la conciencia, la inteligencia, las ideas, sueños, sabiduría, cognición, percepción, memoria, entre otras. Así que para la medicina tradicional china, el corazón es el centro de todos los aspectos del Shen. En realidad, hablar del Shen daría únicamente para otro vídeo. Se le considera como una de las sustancias vitales. Es el chi en su estado menos material y resulta que podemos obtener información sobre cómo está el Shen de una persona a través de las expresiones externas. Es decir, cómo es su mirada, la forma de hablar, la postura, respiración, movimientos. Instintivamente sabemos cómo una persona tiene su Shen, si está vivaz, etc. En acupuntura decimos que el corazón se abre en la lengua y las energías Shen del corazón se manifiestan a través de la palabra. Por eso, las personas que son fuego son grandes líderes, capaces de tener una buena dialéctica. El Shen del corazón es la más purificada de las cinco capacidades mentales espirituales que hemos ido viendo en el resto de los otros movimientos. Para no aburrirte más con el Shen, que seguramente es algo totalmente nuevo para ti, incluso raro, que no quiero liarte más, te animo a que me hagas preguntas que quieras sobre él, sobre el Shen, e intentaré responderte a lo que sepa, o te derivaré a más información si es que la tengo. Cada elemento tiene sus correspondencias. Y el fuego no iba a ser menos, obviamente. La estación del año asociada a este movimiento, que corresponde a este movimiento de fuego, es el verano. No podría ser otra. El clima es el calor, obviamente. Asciende, dilata, activa, saca a la superficie. La correspondencia de color es el rojo. El sabor, amargo. La emoción, la alegría, pero también la dispersión, creatividad. En acupuntura o medicina china, con el fuego tenemos que hacer una especial atención, porque a diferencia de los otros cuatro elementos, que solo cuentan con una pareja yin-yang, el fuego tiene dos parejas, yin-yang. Es decir, hay dos órganos yin y dos vísceras yang que están relacionadas con este elemento. Se forman en total 12 unidades energéticas y no 10 como en los otros elementos. El fuego está compuesto por dos fuegos en realidad, el llamado fuego ministerial, que está formado por corazón, que sería de energía yin, y intestino delgado, de energía yang. Pero además está también compuesto por el fuego imperial, que son el maestro de corazón, o pericardio, como lo conocemos nosotros, que sería de energía yin, y el san yao, o triple recalentador, que sería yang. Esto no hace falta que lo aprendas. Todo esto puede resultarte muy complejo si no eres estudiante o practicante de acupuntura o medicina china.
Pero es necesario que entiendas la riqueza de este elemento, la importancia que tiene en tu cuerpo y en tu mente, además de en tu espíritu y tu alma. Y que si su desequilibrio se produce, pues puede afectar a muchas áreas distintas. Por eso cada vez más se está entendiendo la conexión del cerebro con el intestino. Imagínate, la medicina china ya lo tenían claro hace más de 5.000 años, incluso con el corazón y el intestino. Yo soy una apasionada de la medicina china, a estas alturas ya deberías saberlo, y también de la ayurveda, porque comparten muchas cosas. Y podría, bueno, pues continuar hablando de cómo influye en nuestro cuerpo todo esto, pero bueno, todavía hay muchas más cosas que contar sobre este elemento y no quiero salirme mucho hacia partes más complicadas. En medicina china, el fuego es el emperador. Está para disfrutar y que no le molesten. Lo que te interesa saber es que mantener a un Shen sano, vivo y brillante, a la vez que activo, hace que tengamos bienestar y prosperidad. Así es como dicen las antiguas escrituras chinas. Cuando el espíritu es quien lleva las riendas, todo el ser que somos empieza a fluir libre. ¿Y cómo mantenemos a un Shen en buen estado? Una de las formas es a través de la alegría y la risa. La alegría es la emoción principal que caracteriza al fuego, pero una alegría moderada, para que nuestro corazón esté fuerte y con espíritu vivo. Si tenemos una alegría excesiva, afecta al equilibrio y daña a nuestro corazón. Ya sabes que, bueno, todo en exceso es malo, incluso el estar sobradamente alegre. Esta alegría moderada es una fuente energética para nuestro día a día. Nos da frescura y vigor. Estar alegres es el mejor indicio de que estamos siguiendo el camino que nos da nuestro corazón, y eso significa estar en el mismo son de nuestro Shen. Cuando hablamos de exceso de alegría en medicina china, esto se entiende por una euforia poco sana que nos hace estar nerviosos y excitados en exceso, y estas emociones potencialmente pueden ser perjudiciales. Hay otras emociones que también echan más leña al fuego y que lo avivan demasiado, llegando a afectar psicoemocionalmente. Por ejemplo, la envidia, el odio, la venganza, los celos, la impulsividad, avaricia, soberbia, protagonismo, cabezonería, entre otras similares. Me gustaría hablar un poco más en profundidad sobre la envidia en el elemento fuego. Y luego hablamos sobre las emociones que le benefician psicoemocionalmente. Sentir envidia es una emoción básica, realmente, y que por norma general nos cuesta más identificar en nosotros mismos. Nos cuesta porque no es una emoción agradable y no la reconocemos como nuestra. Tener envidia no es algo raro. Si lo piensas, todas las personas van a tener algo que tú no tienes, ya sea bienes materiales o cualidades o capacidades para hacer algo que tú no, etc. Esto quiere decir que la envidia puede ser por múltiples cosas. Pero también, pensándolo más profundamente, la envidia y la admiración pueden ser primas no muy lejanas. Lo que pasa es que la admiración es más sencilla de reconocer cuando la sentimos hacia alguien, al ser algo que entendemos como más positivo. Cuando yo no reconozco la envidia dentro de mí, quien lleva las riendas es ella y no yo. La envidia me hace empezar a tener crítica destructiva, manipulación para poner en contra a la persona. Pongo juicio y todo esto hace que me impida aprender alguna cosa sobre la persona que en realidad admiro y por la cual siento envidia y me bloqueo. Y así bloqueo una evolución. Así que, siendo fuego, tú más que nadie debes poner luz donde hay sombra en ese sentido, reconocer la envidia y alcanzar la madurez emocional suficiente para admitir que no podemos ser poseedores de todo. Somos seres completos, pero en realidad no tenemos todos los dones del mundo. Es por esto que nos necesitamos unos a otros, porque lo que tal vez yo soy o yo tengo a ti te ayuda y a ti lo que tú eres o tienes, pues me ayuda a mí. Se trata de compartir y complementarse.
La envidia es una emoción fortísima, vinculada al corazón, y cuando no la reconoces acaba convirtiéndose en odio. Otra emoción del fuego, como vimos antes. Lo que odiamos o estamos rechazando es precisamente lo que tenemos que aprender a integrar en nuestra vida. El odio es separación y rechazo. Pongo distancia entre mí y aquello que estoy odiando. Pero puedes transformar eso en unión a través del amor. Lo mismo para la venganza, celos, impulsividad, protagonismo, etcétera, que comenté antes. Todas ellas son emociones muy vinculadas al movimiento fuego y por tanto al corazón. Debes aprender a trascenderlas para lograr ese equilibrio que necesitas. Ya hemos visto qué emociones desequilibran y echan leña al fuego, así que ahora vamos a ver las que le benefician y le mantienen vivo pero controlado, sin que se extienda con peligro. Voy a empezar diciendo que lo primero que debes tener en cuenta, es siendo fuego, es que necesitas moderar tus emociones. Esto no significa reprimirlas, porque una vida carente de emoción no es vida y deja de tener sentido. Pero una vida donde haya únicamente emoción se vuelve difícil de gestionar y manejar, sobre todo peligrosa. Debe haber un equilibrio, ni tanto ni tampoco. Cuando tenemos mucho fuego, las emociones están a flor de piel, están demasiado presentes y podemos dejarnos llevar por ellas. A veces esto hace que no tengamos un rumbo fijo y concreto y nos podemos dispersar y hacer daño incluso a nosotros mismos. Así que si eres fuego o sientes que tienes tu fuego muy avivado, procura no pasar todo lo que sucede por tu filtro emocional y añade objetividad y distancia o frialdad para entender lo que sucede. Uno siente que el corazón es quien tiene la razón, pero no olvides que el Shen es corazón y mente también, entre muchas otras cosas. Si algo nos enseña la medicina china es que dentro de Yang también hay algo de Yin. Busca esa calma y esa moderación emocional para que no haya radicalismos o que no nos tomemos todo a la tremenda. Encuentra la postura neutra, imparcial, ecuánime para poder tener a tu fuego sereno y sanamente activo. Teniendo moderación en las emociones, conseguimos cultivar esta templanza, que es otra emoción que necesita el fuego. Esto significa estar sereno cuando uno piensa, siente y actúa. Ya sabes que el fuego tiene tendencia a ser más bien explosivo, muy intenso, así que para tener templanza en la vida, se puede trabajar a través del respeto y la confianza que depositamos en el ritmo natural de la vida o de lo que está sucediendo en este momento. Respirar y pensar 2 veces o 10 veces antes de actuar o de abrir la boca. Observar la emoción que nos quema por dentro en ese momento y llevar nuestra acción y pensamiento hacia un terreno más neutro, como vimos antes. Esto sería poner en equilibrio nuestros movimientos fuego y agua, muy importante. Lo siguiente que logra controlar nuestras propias hogueras internas es la coherencia. Ya vimos que nuestro fuego es donde se encuentra el Shen, y también vimos la importancia del Shen dentro de nuestra esfera. Es el más sutil o depurado de todos y nos ayuda en lo físico, emocional y mental. Cuando el Shen es quien lleva las riendas de nuestra vida, estamos bien. Pero hay algo que necesita el Shen y es la coherencia entre lo que hacemos, sentimos y pensamos. Si te das cuenta, los 3 aspectos del propio Shen. Lo que hacemos es la dimensión física, lo que sentimos es la emocional y lo que pensamos es la mental. Cuando hay coherencia entre las 3, el Shen brilla y nos multiplica los beneficios en nuestra vida. Si no tenemos una coherencia, existe conflicto interno, ya sea a nivel consciente o subconsciente o inconsciente. Y este conflicto ocasiona que el fuego se arrebate. Ser coherente en el mundo de hoy es bastante complicado. Hace falta ingredientes que pueden ser difíciles de conseguir. Necesitamos humildad,
ser honestos y también valientes, tener voluntad para hacerlo. Para ser coherentes necesitamos las cualidades de movimiento agua, básicamente. Y si has visto el vídeo que hice sobre el agua, habrás visto también que el agua es otro elemento muy, muy emocional. Mantener el equilibrio entre estos dos, entre el agua y el fuego, es importantísimo. El agua dentro de la medicina china controla al fuego. Nunca debe ser al revés, si no, empiezan los problemas. Así que si necesitas más agua en tu vida, pues te recomiendo que mires el vídeo sobre el elemento agua. Bien, el fuego también necesita relacionarse con los demás para estar sano y en equilibrio. En el momento en el que estamos actualmente, muchas personas fuego lo estarán pasando muy mal. Bueno, no solamente fuego, pero en fin. El fuego necesita vivir en sociedad, tal vez más que ningún otro elemento, pero para poder descubrirse a sí mismo y tomar conciencia de quién es. Estar en sociedad le obliga al fuego a encontrar sus límites y le enseña a ser más humilde. Su soberbia va perdiendo fuerza y cuando aprende a relacionarse desde la igualdad, respetando, su elemento se equilibra. Es importante que el fuego aprenda a observar a las personas y a afrontar sus roles. A veces será protagonista y otras pues será un observador y debe aceptarlo. Otra cosa muy importante para el fuego es que aprenda a no estar tan expuesto a los estímulos. Estamos ahora muy expuestos a las redes sociales, la tele, el móvil o el celular, etc. Todo eso son los estímulos exteriores que nos llegan de afuera. Bueno, pues el fuego debe estar muy atento al tiempo que pasa en contacto con todos esos estímulos, que generan una actitud de naturaleza muy yang. Y este dato es importante porque de día la energía que gobierna es yang. Así que podemos hacer todas las actividades que fomentan actitudes yang, como estas. Pero de noche, ¿quién reina es el yin? Y este dato es importante porque de día la energía que gobierna es yang. Así que podemos hacer todas las actividades que fomentan actitudes yang, como estas. Pero de noche, ¿quién reina es el yin? Ponerte en el Facebook, con Instagram, enganchado a YouTube, o a Netflix, o estar pegado a la tele por la noche no ayuda. Todas esas actividades estimulan una respuesta yang. Así que, amigo fuego, amiga fuego, si quieres aumentar tu calidad de vida, vive de forma natural. Pero esto es respetar los ciclos, evitando la sobreestimulación yang de noche. Vivir al ritmo de la naturaleza nos hace tener una vida más larga, más sana, más serena. Esto de no sobreestimular el yang se debe aplicar no solo para internet, redes sociales y demás, sino para cualquier actividad, ya sea física o mental. Estar proyectado siempre en el futuro, por ejemplo, es muy yang también. Y estar pensando siempre en el pasado es muy yin. Hay que disfrutar en el presente, en el aquí y el ahora, para mantener a nuestro fuego en equilibrio. Cuando veas que tu mente se proyecta demasiado en el futuro, añade actividades más yin para lograr conectarte, concentrarte en el ahora y no perdernos todos los regalos que tenemos en el presente. Que por cierto, si no lo sabías, he preparado un curso gratuito de 7 días de mindfulness activo. Esta actividad puede ayudarte muchísimo. Si quieres apuntarte, solo tienes que ir a mi web de Escuela Natur y hacer clic en el banner que verás en la página y allí sigues todos los pasos. Y como te digo, es gratis. Para armonizar al fuego a través de los elementos externos, vamos a tener en cuenta las correspondencias que tiene. Ya vimos antes algunas y ahora te voy a contar otras. Al fuego le corresponde la dirección sur. Esto puede serte útil si quieres meditar, por ejemplo. Ubícate pues orientándote hacia esa dirección. O si quieres cambiar cosas de sitio en casa, la dirección del fuego es el sur. La hora que se corresponde es la del mediodía. La estación, el verano, como ya vimos, y el color rojo. El instrumento musical es el tambor, todo lo que sea percusión. Y sus piedras son la amatista, cornalina, coral rojo,
piedrasol, pirita, granate, jaspe rojo y rodocrosita, entre otras. Los metales son el bronce y el oro. Si sientes que tu fuego no está muy vivo o quieres que las propiedades del fuego estén en tu vida más presentes, viste de rojo o lleva algo rojo. Potencia las actividades a la hora del mediodía y lleva alguna de las gemas que te benefician para tu equilibrio. Llevar algunas de estas piedras que te comenté, correspondientes al fuego, durante tu meditación, te puede ayudar bastante. Visualiza que sus propiedades típicas del fuego, que son la acción, pasión, creatividad, están en ti cuando llevas las gemas o meditas con ellas. La música que tenga instrumentos como tambores, que sean fuertes, aviva tu fuego. Moverte al ritmo del tambor con danzas que involucren movimientos fuertes y rápidos y donde haya pues, un espacio para la creatividad, es una buena actividad para el fuego. El fuego, como hemos visto, puede quemar, pero también alumbrar el camino. Todos llevamos fuego dentro, así que dediquémonos a resplandecer y a llevar luz y calor en nuestros corazones para compartirlo con los que nos rodean e intentar hacer este mundo un poquito algo mejor. Cuidemos nuestro Shen. No olvides suscribirte al canal porque me estarás ayudando muchísimo a crear más contenido. Y si te gusta el vídeo, dale una manita arriba. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sé que no todos lo han hecho. Y no te pierdas el próximo y último elemento que estoy preparando para finalizar la serie, el elemento metal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.